Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Se complica el estado de salud de comediante mexicano. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El comediante es diabético y presenta problemas renales, por lo que los doctores están haciendo todo para salvarlo. Hace unos momentos, el ex-manager de Sammy Pérez reveló en la cuenta oficial de Instagram del comediante que su salud se ha complicado. Según la información publicada, Sammy padece diabetes y está enfrentando problemas renales, por lo que los doctores harán todo para sacarlo adelante. Se comunicó el doctor de Sammy y nos comenta que el panorama se complica un poco más, se puede leer en la imagen que ya circula. Sammy es diabético y presenta problemas renales, hoy amaneció con la presión muy baja. El día domingo el doctor le detectó un hongo en el pulmón, y el día de hoy el hongo aumentó más, está agotando todo para no hacerle diálisis, explica. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y pedir por Sammy, para que venza esta enfermedad, concluye el ex representante y amigo del querido colaborador de Eugenio Derbez, quien se ha mantenido al pendiente de sus slaud. Recordemos que Sammy Pérez fue hospitalizado tras contagiarse de COVID y recibir un mal diagnóstico, el comediante fue intubado y se encontraba estable hasta estos momentos críticos. Le deseamos una pronta recuperación. Sammy Pérez Rivera, Pantepec, Puebla. 3 de octubre de 1955, es un actor mexicano, conocido por trabajar junto a Eugenio Derbez y Miguel Luis en el segmento Sección Imposible del programa de humor XH de RBZ. También actuó en la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones. Sammy Pérez proviene de una familia humilde de Pantepec, y realizó sus estudios de forma independiente debido a su capacidad cognitiva. Saltó a la fama en 1993, realizando un baile como parte del público del programa El Calabozo, donde formó parte por un tiempo, así como en los inicios del programa Toma Libre. Tuvo una breve aparición en el programa de Chespirito en 1993, en el episodio La hermana de Maruja, como un cliente del Hotel Buenavista al cual se niega el Chompiras a subir su equipaje alegando estar volviéndose loco al estar viendo a Maruja en diversos lugares a la vez. Tiempo después, en 1997, cuando Sammy se dedicaba a vender chicles en Coyoacán, fue descubierto por Eugenio Derbez, gracias a esto inició su carrera televisiva ese mismo año, en el programa cómico Derbez en Cuando, pues Derbez le dio la oportunidad a Sammy y a Miguel Luis que fueran parte del programa. El 15 de julio de 2002 se estrenó XH de RBZ, en el canal de las estrellas, donde Sammy y Miguel Luis forman parte del segmento Sección Imposible, el cual Derbez conducía, donde inicialmente trataban sobre los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farándula.